Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga. Le habla la pastora Flor Caballero, el Ministerio Palabra Revelada. Le damos bienvenida a todas las personas que nos están viendo en las redes sociales y bienvenido a todos los hermanos que aquí están presentes. Esta noche seguimos y continuamos el estudio de Samuel, que es segunda de Samuel, capítulo 5. Todos lo quieren, pongámonos de pie, hagamos reverencia a la palabra de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. La palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. David es proclamado rey de Israel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra. Tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey de David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años, 6 meses. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. En total reinó 40 años. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Hijo. Buenas noches, Espíritu Santo. En esta noche nos presentamos en tu casa de oración. Hemos venido a buscar de tu rostro, de tu presencia. Hemos venido a buscar de ti, Señor. Queremos llenar nuestras vasijas de ti, Señor. Queremos menguar para que sea más de tu presencia. Quita todo impedimento, todo lo que se mueva contrario. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo cansancio, todo agotamiento, todo lo que no es del Espíritu Santo, se tiene que ir ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y desatamos tu unción, tu bendición, tu paz, tu gozo, tu alegría. Abre nuestros oídos, danos recesión espiritual para que podamos entender todo lo que tú vas a hablar esta noche, Padre. Queremos aprender, queremos oír de ti, queremos levantarnos, queremos fortalecernos, porque tu palabra es medicina a nuestro cuerpo y medicina también a nuestros huesos. Glorifícate, Padre, queremos estar en comunión con el Espíritu Santo. Te rogamos esta noche que muevas tu mano buena y poderosa en todo lo que se va a decir. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tomen sus asientos, mis amados. Hay fiesta en Israel. Hay fiesta, hay fiesta. Al fin David ha cogido su reinado. Un reinado muy trabajado, muy luchado, muy sufrido. Gloria a Dios, hermanos, porque sabemos que a veces las tribulaciones, los problemas nos enseñan a que vamos a un lugar mejor. Es una preparación. Usted no puede ser un rey o un líder grande si usted no pasa por la parte difícil. Hay personas que quieren todo suave, ¿verdad? Hay personas que dicen: bueno, ya yo saqué mi doctorado, ya saqué la universidad, ya soy un catedrático, pero después viene lo difícil, ¿verdad? Si todo el tiempo estuvo en la escuela y nunca trabajó, que ese es otro problema. Usted cuando va a coger una posición, si usted no ha trabajado anteriormente, usted no sabe cómo ganarse el dinero. Usted no sabe cómo lidiar con la gente. Ya David había estado en guerra y más guerra. El pueblo de Israel vivía en guerras. No podía tener cualquier líder. Tenía que ser un hombre valiente, valeroso. Un hombre de verdad, con los pantalones muy bien puestos. Porque fíjense lo que había hecho Joab, la anterior, que mató a Abner, el guerrero grande que tenía Israel, el jefe del ejército. Y ellos eran así. Ese era un tiempo de que las personas que ejercían una posición en Israel tenían que estar bien preparados. Y vinieron a él los ancianos, dice, y le hablaron a nuestro hermano David. Y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos, ¿verdad? Qué bonito esas palabras, ¿verdad?
No le dicen, tú eres nuestro, nuestra carne y nosotros, y tú eres un extraño, descalificado. Sino más bien nosotros somos tuyos. Y tú estarás con nosotros. Y tú serás el que pelearás nuestras guerras. Ya ellos sabían que David estaba súper extremadamente calificado. Ellos sabían lo que tenían por rey. Ahora estaban entendiendo la diferencia entre Saúl y David. Todos los problemas que trajo Saúl, perdiendo tiempo persiguiendo a David, cuando él tenía que estar en el trabajo del reino. A veces perseguimos cosas que no tenemos que perseguir. Nos metemos en una sola cosa. Y como dice, nos metemos en un vaso de agua y de ahí nos salimos. Haga su trabajo, hermano. Haga su trabajo. Para que Dios lo levante y usted pueda enfocarse en lo que tiene que hacer. A veces nos desviamos a lo que Dios nos manda. David era un hombre enfocado en lo que él tenía que hacer. Él nunca se metía en territorio que nadie lo mandaba, a pesar que era un guerrero, un hombre bien centrado, un hombre bien calificado, un hombre que sabía cuando se tenía que mover y cuando tenía que pararse, pero él no se movía fuera de la ley. O sea, nosotros no debemos mover los cristianos fuera de la palabra, porque la ley significa también la palabra. Nosotros los cristianos debemos estar ordenadamente, vivir una vida ordenada para ser calificados para hacer el trabajo que tenemos que ejercer. Este pueblo llegó contento porque habían elegido a una persona calificada. Qué lindo eso, ¿verdad? Cuando en un trabajo usted tiene un jefe calificado que lo entiende, que sabe cómo moverse en su trabajo, que sabe dirigir su trabajo, que sabe cuándo hablar y cuándo no hablar. Gloria a Dios. Los que han sido jefes saben eso, hermano, ¿verdad? Y ellos sabían que debajo de las alas de David había un gran guerrero. Había seguridad, había tranquilidad. Hay un buen líder. No es un loco que apareció ahí como Saúl, que hizo tantas cosas que no tenía que hacer. El pueblo está contento, el pueblo está feliz, están de fiesta. Qué bueno que escogimos a alguien que está de verdad en la posición que tiene que estar. Porque hay gente que está en posiciones que no tienen que estar. ¿No es así? ¿Cuántas veces no hemos tenido líderes que están en posición que no deben estar? Yo tenía un jefe, no voy a mencionar el lugar donde estaba, y yo lo veía haciendo tantas boberías que me tenía cansada. Y era jefe mío. Manoseando a las muchachas, tirándoles piropos, tocándolas, manoseándolas, ya me tenía un poquito hasta aquí. Entonces ahí se acostumbraba que las mañanas cuando entrábamos al negocio, se reunía cada jefe con su grupo del departamento que le tocaba. Entonces él comienza a hablar cositas ahí. Y yo le dije, mira, yo tengo que decir algo. Y se me salió lo que tengo que decir. Entonces dije, de verdad que tú siempre estás fuera de tu trabajo. Tú haces todo menos tu trabajo. Y él me miró así como que, digo, porque tu trabajo es dirigir, enseñar y hacer cómo nosotros podemos hacer el dinero y todas las cosas, pero tú no estás en eso. Tú eres lo único que estás manoseando a las muchachas aquí. Y a ustedes les dije, a todas las que están aquí, ustedes son culpables que él haga eso. Porque eso se llama sexual harassment. Y si no lo saben, eso no es permitido en ningún trabajo. Y él se quedó paralizado que no sabía ni qué decir. Después me enteré que lo votaron casualmente por eso. O sea, usted tiene que hacer su trabajo. No mire el que no hace, ni el que más hace, ni el que menos hace. Usted sea un calificado en lo que se le envía a hacer. Haga su trabajo bien hecho. Porque el que lo recompensa a Dios, lo recompensa a usted, es el Señor. Yo no estoy aquí parada porque ustedes me van a recompensar, ni tampoco busco recompensa. Pero el Dios de nosotros sabe el trabajo de cada persona. Amén. David está en una posición, la mejor posición que ha estado en tantos tiempos. Ya había ejercido en Hebrón 7 años y medio y ahora son los ancianos que lo buscan a él. Él nunca salía a buscar nada. ¿Entonces fijaron eso?
Él nunca andaba correteando puestos ni posiciones, ni quítate tú para ponerme yo. No, 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 no. Él siempre estaba donde tenía que estar. Gloria a Dios por la personalidad de este personaje. Amén. Dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra. Le están diciendo lo que él hacía. Sabemos que tú eras una mano derecha para Saúl. Tú salías como guerrero con Saúl. Qué lindo. Eres tú quien sacaba a este pueblo de los dolores de cabeza que se metían los demás. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Ya el pueblo sabía que el próximo rey. ¿Por qué usted cree que tenía tanta persecución? El diablo sabe cuando tú vas a ser promovido. Él te está vigilando para dañarte, para que te enojes, para que hables cosas o digas cosas que no debe decir. Pero él solamente oía y meditaba en estas palabras. Vinieron pues todos los ancianos de Israel a Hebrón y el rey hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahora dice que David, imagínense la edad que tenía David, 30 añitos para ejercer una posición tan grande. Ese niño comenzó desde apacentando ovejas, ahí comenzó su escuelita. A veces tenemos un trabajo que parece como insignificante, pero para Dios es significante cuando Él te está preparando para que tú sigas a otro nivel. Y tú dices, pero ¿por qué yo estoy empujando esto? ¿O por qué estoy barriendo esto? ¿O por qué estoy limpiando? ¿Por qué estoy haciendo trabajitos que parecen como cosas común y corriente que no tienen significado? Pero para Dios sí lo tiene, mi hermano. Todo tiene una preparación. Dios trabaja con tu carácter. El carácter de nosotros, para poder ser un líder, tiene que tener un carácter, hermano, a veces que hay que bajar mucho la cabeza, hay que pedir mucho perdón, hay que humillarse mucho para que Dios nos exalte. Amén. Era David de 30 años y podemos saber que nuestro Señor Jesucristo también comenzó a ejercer a los 30 años. Vamos a buscar el número 4:3. Y después vamos a buscar Lucas 3:23 al 24. O creo que 3:23 nada más. Vamos a buscar quién tiene números 4:3. Dice que esa era a la edad que comenzaban los levíticos, su función y su ministerio dentro de la obra. Alguien que lo lea, por favor, 4:3. De edad y de 30 años arriba. Hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Los levíticos, los ministros que comenzaban a ejercer su trabajo en el tabernáculo, comenzaba a los 30 años. Ese era como comenzar David a ejercer un trabajo levítico, porque era el hombre de la ley, el hombre que iba a ejercer, el hombre que iba a traer paz y justicia. El hombre que iba a pelear las batallas por el pueblo de Israel. Amén. Ahora vamos a buscar en el Nuevo Testamento el libro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Y tú sabes, ustedes saben que David es un tipo Jesús. Fíjese la edad que Jesús comenzó a ejercer. ¿Alguien que lo lea, por favor? 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía de José, hijo de Elí. Bueno, Jesucristo comienza también su ministerio a los 30, los dos a los 30, y los ministerios levíticos comenzaban a los 30. Fíjese qué similitud en todo esto. Amén. Vamos a regresar otra vez hacia segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 5. Las personas que están del otro lado y los que quieran, pues tomen apunte y después lo pueden leer. Amén. El 6. Vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 5, 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos
te echarán, queriendo decir, David no puede entrar aquí. Aquí ahí comienza otro problema, porque David nunca dejaba de tener problemas. La obra de Dios nunca deja de tener un problema cuando no es uno, es otro. Siempre hay alguien que tiene la pata coja. ¿No es así? Los jebuseos, imagínense, retando a un guerrero, un elegido de Dios. Qué locura meterse con un hombre de esta magnitud, ¿verdad? Eso es como, no sé cómo lo podría decir, pero mira, mira la frase que ellos usaron. Tú no estarás aquí, pues los ciegos y los cojos te echarán. Imagínense. ¿Qué frase? ¿Se acuerda la frase que le dijeron a Nehemías cuando estaba haciendo los muros de Jerusalén? Cuando había sido quemado Jerusalén. ¿Qué fue lo que le dijeron a Nehemías? Dice, hasta las zorrillas pueden tumbar esos muros. O sea, hay gente que habla desmedidamente, sin respeto alguno, sin saber muchas cosas, y este es un hombre elegido por Dios. Si él es elegido por Dios, él va a entrar donde Dios lo va a enviar, porque David no era un hombre que guerreaba por gusto. Él le preguntaba, ¿voy o no voy, Señor? ¿Me presento o no me presento, Señor? ¿O voy a la casa de fulano o no voy a casa de mengano? Así debe ser un hijo de Dios. Señor, ¿tú crees que en esta dirección debo orar? Señor, ¿tú crees que debo hacer esto? Porque nosotros como la carne pensamos de una manera, pero el Espíritu dice otra cosa. ¿No es así? Entonces, ¿a quién tenemos nosotros que oír primero? Al Espíritu. ¿No es así? Estos ni los cojos te van a agarrar, ni los ojos te quieren aquí, ni los ciegos te quieren aquí. Oye, qué falta de respeto, qué forma de hablar, ¿no? Los jebuseos habían vivido con la tribu de Benjamín. Los benjamitas eran de la tribu de Saúl. ¿No es así? Entonces ellos los benjamitas habían vivido juntamente con ellos y no había problema. Y David pudo sacarlos antes, pero como les digo, él no se metía en territorio que Dios no lo mandaba, porque ahí también estaba la tribu de Benjamín, que era del pueblo de Israel, y ellos se veían como cometidos hasta vivir juntos. Pero aparentemente los jebuseos no querían a David porque ellos tenían mucho que ver con Saúl. Lo veían como un enemigo. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo a David aquel día, todo el que hiera a los saduceos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de Dios, de David. Por eso le dijo, ciego ni cojo entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor de Milo hacia adentro, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba ¿con quién? Con él. Con él. Las bendiciones que no traen aflicción son las que Dios te da. Y eso lo dicen los proverbios. ¿No es así? La bendición viene de Dios, y cuando viene de Dios, tú vas a superarte, tú vas a avanzar, tú vas a caminar en la paz del Señor y vas a superarte y progresar en todo lo que toques y en todo lo que tú hagas. No vas a tener aflicción, ni vas a tener que mirar para atrás que alguien te está mirando por esto, por el otro. No. Vamos a buscar después de David, después, ustedes saben que después de los 70, después de que Jesucristo estuvo en la tierra, ustedes saben que después de los 70 se destruyó Jerusalén total. Pero antes de eso habían destruido Jerusalén varias veces. Y todo esto ocurría por la desobediencia del pueblo de Dios en esas tierras. Dios nunca va a tocar a alguien si no hay algo en contra. Ellos habían hecho muchas cosas contra el pueblo de Israel, pero también ahora viene un gran rey. Este hombre va a levantar esta ciudad. Él va a hacer cosas maravillosas. Y vamos a buscar todos los nombres que tenía Jerusalén después que entró David. Vinieron varios nombres, por eso como usted ve en la Biblia, la ciudad santa, la ciudad de Jehová, la ciudad de justicia, la ciudad fiel, es la misma, Jerusalén. Yo no sé por qué los palestinos dicen que esa tierra es de ellos. Esta tierra le pertenece al pueblo de Israel, tienen que leer Biblia. La Biblia dice que el Señor dijo desde el principio, en la ley de Moisés, que él iba a buscar un lugar donde tuviera su nombre.
Vamos a buscar qué dice Deuteronomio capítulo 12, 5. Deuteronomio 12, 5. La Biblia tiene respuesta a todas las cosas. Deuteronomio 12, 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiera de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. En ese momento todavía Dios estaba buscando un lugar. Eso se lo dio a Moisés. Moisés, acuérdense que él nunca entró a la tierra prometida. Él se quedó del otro lado, amén. Él solamente pudo ver la belleza de la tierra que fluía leche y miel. Pero él dijo, el Señor va a dar un lugar donde se puedan festejar la fiesta de Jerusalén. Vamos ahí. Vamos a buscar al 14, ahí mismo en Deuteronomio 14, 23 y 24. Alguien que me lo lea, por favor. Deuteronomio 14, 23 y 24. Y comerán delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu manada y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendiga. Amén. Te daré un lugar donde tú puedas ir y llevar tus diezmos, tus ofrendas, porque ahí va a estar mi nombre. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 11, hacia la derecha. Reyes, capítulo 11, 13. Alguien que lo lea, por favor. Primera de Reyes, capítulo 11, 13. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ahí se dice que Dios ya elige a Jerusalén. El pueblo de Israel va a tener un lugar donde diezmar, donde ofrendar, donde iban a tener un lugar de adorar a Dios, festejar todas sus fiestas solemnes. Jerusalén fue escogido. Esa es la tierra santa. La tierra escogida para el pueblo de Dios, donde vendrá el Señor también a esa tierra. Yo no sé por qué comenzaron el presidente a dar tierras por aquí, tierras por ahí, a hacer cosas. Le van a tener que dar cuenta a Dios. Pero la Biblia dice que ese es el lugar que Dios eligió, Jerusalén. Amén. Vámonos a buscar ahora el 14:21. Ahí mismito, ¿qué dice? Alguien que lo lea pronto, si no lo tengo que leer yo. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años. Era Roboam cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner ahí su nombre. Hasta ahí. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad, oigan señores, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. La embajada que puso los Estados Unidos en Jerusalén es puesta también por Dios. Usó a Donald Trump, pero esa es la ciudad santa. Esa es elegida por Dios. Nunca fue elegida por hombre. Amén. Gloria a Dios. Vámonos a Segunda de Samuel, capítulo 5. Y vamos a ver todos los nombres que surgen después de que David es rey en Israel. Queda Jerusalén. Amén. Todas las ciudades. Amén. Comenzamos con la ciudad capital. Ahí dice que esa era la capital. Esta ciudad adoptó otros nombres. Sion. Ahí mismo en el 5:2, segunda Samuel 5:7, perdón, que dice: pero David tomó la fortaleza de Sion. Está hablando de Jerusalén. Amén. Vinieron nuevos nombres.
Pero es que Dios amaba tanto a Jerusalén que le ponía ciudad santa, ciudad fiel, ciudad de Jehová, ciudad de Dios. Él le ponía nombres bellos, pero específicamente era nombre puesto después que surgió el rey David, pero era en realidad hablando de Jerusalén. Amén. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de ¿quién? De David. Amén. Gloria a Dios. Ahora, alguien que me busque. Nehemías 11:1. Alguien que me lo lea, por favor. Nehemías. Nehemías 11:1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suerte para traer uno de cada 10 para que morase ¿qué? En Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes de las otras ciudades. Aquí le llama la ciudad santa. Aquí es la primera vez que se llama ciudad santa a Jerusalén. Amén. De ahí donde viene la palabra ciudad santa. Ya le había llamado David la ciudad de David, Sion. Entonces, cuando hablan de Sion, ya saben que están hablando de Jerusalén. Vamos a buscar en los Salmos 48. Los Salmos están a la mitad de la Biblia. Salmos 48. 48:2. ¿Qué dice? Alguien que me lo lea, por favor. Salmos 48:2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. En el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Amén. Aquí se le reconoce a Jerusalén, a Sion. Ahora se le dice la ciudad del gran rey. Está hablando de Jerusalén, hermanos. Amén. Vamos a buscar ahora, ahí mismito, en el 46:4. Alguien que me lo lea. Del río su corriente era la ciudad de Dios. El santuario de la morada del Altísimo. Ahí se le llama la ciudad de Dios. Todos esos nombres es Jerusalén. Amén. ¿Qué dice Isaías 1:26? Estableré tus jueces como el principio, a tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Qué bonita palabra, ¿verdad? Jerusalén ahora ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Está hablando de quién? De Jerusalén. No se confunda, no es otra ciudad, es Jerusalén. La ciudad de justicia, la ciudad fiel, la restauraré. La pondré hermosa, preciosa, con principio, y tus consejeros como eran antes. Y ellos llamarán esta ciudad, ciudad de justicia, porque yo soy un Dios de justicia. El Dios de nosotros no tiene favoritismo como nosotros los seres humanos. Si usted tiene ese corazón, pida al Señor que se lo quite. Porque me gusta más esta persona que la otra, y eso no es agradable al Señor. Amén. Vamos a buscar Zacarías 8:3. Mira qué bonito lo que dice Zacarías. Qué lindo. Zacarías 8:3. Zacarías 8:3 dice así. Así dice Jehová. Yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Todos estos atributos a una ciudad formidable, escogida, donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y el monte de Jehová, de los ejércitos, monte de santidad. Así el Señor se refiere a Jerusalén. Mire todo lo que le ha puesto. Comienza, mire, por Sion. Así se va, yo restauraré a Sion, que es lo mismo, Jerusalén. Y moraré en medio de Jerusalén. O sea, yo como Dios voy a morar en el medio de esta ciudad. Aleluya. ¿Quiénes son las otras personas para repartirse las tierras de Israel? Que para allá, que para acá. No, no, no. Jerusalén desde el principio fue elegida por Dios. El que se mete con Jerusalén,
con la tierra santa, con la tierra fiel, con la ciudad de Israel, con la ciudad del rey David, con la ciudad del gran Dios, con la ciudad de la justicia y la fidelidad y de la verdad, se está metiendo directamente con Dios, para que lo sepan. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Gloria a Dios. ¿Esos nombres son puestos por quién? Por el hombre, no. Fue el Señor que le dio todos esos nombres. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a buscar Isaías 60. Gloria a Dios. Qué lindos nombres, ¿no? Gloria a Dios. Me puse en el trabajo de buscar todo esto porque de verdad es digno de saber el lugar que estaba pisando nuestro hermano David. Él estaba en un puesto mesiánico, un puesto bíblico, un puesto como un líder, un hombre elegido por el Señor. 60:14. Y sí, por favor. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Y a las pisadas de tus pies se embocarán todos. Encorvarán, todos los que te escarnecían. Y te llamarán ciudad de Jehová, Sion, del Santo de Israel. Qué bonito, ¿verdad? Todos los que te han humillado, todos los que te han afligido, vendrán y se qué, encorvarán, harán reverencia en Sion. Qué lindo. Llamarán ciudad de Jehová, Sion, dice, del Santo de Israel. Esta es la tierra del Santo de Israel. Esta es la tierra elegida. Esta es la tierra que yo amo, que yo quiero, y yo quiero que aquí se venga a humillarse, a afligirse. Ustedes saben que dice que Israel recibe millones y millones y millones y millones de turistas. Todo el mundo quiere pisar en Israel esa tierra. Muchos dicen que cuando caminan en Israel sienten la misma presencia de Dios. Eso lo ha dicho mucha gente, yo nunca he ido. Pero dicen que Israel es una tierra muy especial. Hermano, usted sabe que es una tierra árida, una tierra seca, una tierra desértica, no hay tanta agua. Pero en Israel crece tanto fruto que pueden exportar frutas. Y las frutas que hay en Israel no las hay en estos lados. Es una tierra que da fruto en grandes cantidades y toda la multitud de visitantes que necesite los puede alimentar. Esa es la tierra de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad del gran rey, la ciudad de justicia, la ciudad fiel. Gloria a Dios. Eso estaba dicho antes, que Dios escogería un lugar específico para que ahí morase su nombre. Por eso que estamos en fiesta, porque David, tanto que peleó, tanto que sufrió, ahora él es rey de Israel, de Jerusalén. Dice que tuvo 33 años reinando ahí. Gloria a Dios. 7.5 en Hebrón, o sea, Dios lo pone en una posición privilegiada, ¿no es así? Qué lindo, por su buen trabajo, por su corazón, por un hombre de entregarse totalmente a ser fiel, porque hermano, este era un niño, si nos ponemos a hablar de la edad que él tenía, 30 años para todo lo que él había vivido, para todo lo que él había sufrido, por todas las circunstancias que él había pasado, y Dios lo recompensa con una corona, y no que él la va a buscar, los ancianos lo van a buscar a él. Ahora tú eres hueso de nuestro hueso. Y dice que hicieron un pacto con David. Vámonos otra vez a 2 de Samuel, capítulo 5. Hicieron un pacto. Nosotros te vamos a servir, vamos a ser obedientes, vamos a hacer las cosas bien. David no andaba buscando eso para nada. Y otra cosa, ¿por qué le voy a decir que Jerusalén nos representa a nosotros también? Usted sabe que ahí murió y resucitó nuestro Señor Jesucristo. Ahí se derramó el Pentecostés. Se expandió el cristianismo hasta lo último de la tierra. Ahí se comienza a mover el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la paz, del amor, las buenas noticias. Jerusalén, la madre de todas las iglesias. ¿Qué les parece? Donde comenzaron los apóstoles a trabajar en la obra. Gloria a Dios. Su primer concilio, también tuvieron su primer concilio en la tierra de Jerusalén. Tuvieron que ponerse de acuerdo porque comenzaba el evangelio.
Y como los judíos se circuncidaban, querían circuncidar también a los gentiles. Tienen que poner eso en orden. Lo que había que circuncidarse y a nosotros también es el corazón. Ellos no tenían que entrar en un pacto de circuncidarse físicamente, sino de corazón. Pablo dice, hablo a la ciudad celestial. Vamos a buscar qué dice Gálatas 4:26. Primero vamos a buscar, vamos a buscar Gálatas 4:26. Gálatas ante Efesios. Gálatas 4:26, ¿cómo la llama nuestro hermano Pablo? Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La nueva Jerusalén también, la que viene celestial de arriba, es la madre de todos. Y la Jerusalén territorial de la tierra es la madre de las iglesias. Pero él decía la madre que venía de arriba. Amén. Vamos a buscar Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. Si alguien lo tiene, por favor, que lo lea. ¿Qué hora es? 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Sino que habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, ahora es otra, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Jerusalén, Jerusalén, tierra que viste nacer a nuestro Señor Jesucristo, tierra que ahí vivimos y vamos a morar un día en la nueva Jerusalén que va a bajar del cielo. Amén. No sé qué hora es. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande el Señor. Amén. Las promesas que vinieron de ahí, gloria a Dios. Ahí se construyó el templo también de David y el templo de Dios otra vez. Es que esos templos lo comenzaban a hacer y otra vez lo destruían, y otra vez lo hacían, y otra vez lo destruían. El mismo Dios lo permitía porque el pueblo estaba mal. Tenían un templo, pero entonces estaban adorando a otros dioses. Entonces Dios decía, no quieren portarse bien, pues ahí vienen los babilónicos y le van a dar palos por todos lados para que se enderecen. ¿Era el plan de Dios eso? No, el plan de Dios no es nunca ese. El plan que cuando hay desobediencia hay que ordenar las cosas. Y él es un Dios de orden. Vamos a buscar Isaías 2:3, donde Dios revela algo tan hermoso también de Jerusalén. Vamos a buscar Isaías. Isaías, capítulo 2:3, algo muy lindo que habla ahí el Señor. Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué le parece? De ahí saldrá, de ahí. ¿Por qué tenemos que amar al pueblo de Israel? Porque de ahí salió nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador y entonces Él nos trae la palabra. La palabra viene del pueblo judío. Amén. Tenemos que orar por la paz de Israel. Tenemos que orar por Israel para que haya paz en Israel. Amén. De ahí saldrá la ley y de Jerusalén, palabra de Jehová. Gloria a Dios. Vamos a buscar Isaías 22:1. Profecía sobre el valle de la visión que tienes ahora, que con todos los tuyos han subido sobre los terrados. Amén. La tierra y el valle de la visión. Esa es la tierra de Jerusalén, en donde gobernaban a sus pueblos. Vamos a buscar Salmo 99:1-2.
99, 1 y 2, que dice ahí. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre, grande y temible es el Santo de Israel. Gloria a Dios. Ustedes saben que los israelitas, cuando ellos oraban, oraban hacia la posición donde estaba la construcción del templo. Vamos a buscar Primera de Reyes 8:44 y vamos a cerrar con eso. Primera de Reyes capítulo 8:44. Primera de Reyes 8:44. Si tu pueblo saliera en batalla contra tus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y así la casa que yo edifiqué a tu nombre. O sea, cuando ellos se tiraban a orar, donde vinieran o donde estuvieran, tenían que mirar en la posición donde está la casa de Dios. Así también oraba Daniel. Gracias, hermano, por todo, por estar presente esta noche. Gracias porque tenemos que saber que Jerusalén es la tierra elegida por el Señor. Amén. Padre, te damos gracias. Pongámonos de pie. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque hemos conocido muchos nombres después que David fue rey de Israel. Gracias por la tierra santa. Gracias por la tierra fiel, la tierra de los valerosos, de los valientes. Gracias porque ahí nació nuestro Señor y Salvador, murió y resucitó de los muertos. Gracias, Señor, porque ahí había entrado a reinar, a levantar esa ciudad. Gloria a Dios. Y pedimos, Señor, que nosotros reinemos juntamente contigo, un día contigo en la Nueva Jerusalén. Glorifícate en este pueblo que tú has traído esta noche y glorifícate el pueblo que oye. Señor, que seamos hijos verdaderos, hacedores de tu palabra y no solamente oidores de ella. Que seamos fieles y verdaderos, porque el Dios de nosotros siempre es fiel y bueno. Y para siempre su misericordia. Glorifícate en esta noche. Glorifícate en tu pueblo. Ayúdanos a vencer. Ayúdanos a caminar en esta verdad. Ayúdanos, Señor. Y que todo lo que hagamos seamos como David. David no caminaba, no se salía de la tangente. Él era un hombre obediente y sometido a la palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Estamos en victoria. Buenas noches.